Exclusiva hecha por Noticias Univisión cambia por completo el destino de una familia y deja al descubierto graves fallas en la forma en que se imparte justicia en el condado de San Diego. Lo que encontró nuestro compañero Carlos González lo dejará sorprendido. Hace un año trajimos a ustedes el caso de Araceli Galicia, una joven de solo 13 años que en el 21 de diciembre del 2007 hizo lo que muchas jóvenes por rencor suelen hacer. Acusó falsamente de violación sexual a su hermano, enviándolo 15 años a la cárcel. Este es el resto de su historia. A mí se me hizo muy fácil decir la mentira y sobre mi hermano y culparlo de algo. Su imaginación tuvo ayuda. Ya tenías sex class o health class, como se dice. Y pues de ahí, se aprenden muchas cosas. Y de ahí aprendí la mayoría. La otra parte lo saqué de unos casos que miraba como mujer casos de la vida real. Tenían cosas que no era para menores de edad. Ante las acusaciones de que Luis Galicia, de 21 años de edad, había abusado de ella sexualmente, la Agencia de Protección Infantil decide ese mismo 21 de diciembre del 2007 extraer de su hogar a Araceli y sus dos hermanitos menores para continuar con las investigaciones del caso. El hecho de ver cómo llegan alguien que no conoces y que se lleva a las personas que le daban como quien se la alegría a esta casa. Ante el remordimiento de su mentira, el 23 de diciembre Araceli decide decir la verdad a la trabajadora social, abriendo así una caja de Pandora. La primera vez que le dije la verdad a Consuelo Soto, pues ella se sorprendió al escuchar la verdad y me dijo que no puede creer lo que estoy diciendo, que estoy loca. Y me dijo que yo tenía que seguir diciendo lo que estaba diciendo, si no algo más iba a pasar, que me iba a separar de mis hermanitos y ya no iba a regresar a casa. La segunda semana de enero del 2008, Araceli es sometida a un examen médico forense de rutina, cuyo resultado se convertiría en la principal evidencia en contra de su hermano. Dos ancianitas, ya eran de la tercera edad, dos, y pues nomás estaban haciendo un chico que tenían que hacer. Mientras Araceli pensaba en la promesa que la primera trabajadora social le había hecho de regresar pronto a casa si mantenía la acusación a Luis, ella recibe en marzo del 2008 la visita de una segunda trabajadora social. Cuando llegó yo le dije que qué está pasando con esos 3-4 días que me prometió regresar a casa y ya pues ella me dijo que me dio la noticia de que habían arrestado a mi hermano. Su mentira cobró una dimensión que no esperaba. La joven no sabía qué hacer. Yo todavía tenía 13 años. Yo me sentía muy solitaria en ese momento, sin ayuda y mucho menos de ella. Yo pensé que ella iba a ser diferente. Sin embargo, sucedió lo inimaginable. Y ella me dijo, no sé cómo la vas a hacer, pero tú vas a convencer a tu hermanita de que ella diga lo que tenga que decir. Tú te vas a crear una historia y va a hacer que tu hermanita lo diga. Esa manipulación de los hechos basada en el miedo tomó por sorpresa a sus hermanos. El otro cargo que venía de parte de mi hermanita pequeña, de que supuestamente a ella también le había pasado algo similar. Y ahí fue en donde no teníamos nada como defendernos porque tampoco nos esperábamos eso. Fue hasta el mes de septiembre de ese mismo año que Araceli estuvo cara a cara por primera vez con detectives de sheriff. Betty Saavedra me llevó al departamento criminal. Estuve yo adentro con Keith Watanabe, Victoria Redén y un traductor, y Miguel Ángel Baca. Y fue ahí con los detectives donde Araceli volvió a insistir en la inocencia de su hermano Luis. Ellos tampoco me hicieron caso. Victoria Redén me dijo que yo, ¿por qué voy a estar cambiando mi versión? Que si yo sabía que por estar diciendo mentiras ahora yo podía ir a la cárcel. Y me dio mucho miedo que también empecé a llorar. Me asustaron con todas sus palabras. Sin nadie que la escuchara. Y con las evidencias en su contra, en septiembre del 2009, Luis Galicia fue condenado de 15 años a cadena perpetua en prisión. En mayo del 2010, y ante el pedido de la familia, Univision decide investigar el caso, encontrando una grave discrepancia entre el resultado del examen forense ordenado en enero del 2008 por la Agencia de Protección Infantil, que indicaba que Araceli fue violada por penetración vaginal y anal, y el de dos expertos ginecólogos independientes realizados en junio del 2010 que sostenían que Araceli era virgen. Nunca me tocó. ¿Tú sigues siendo virgen? Sí, sigo siendo virgen. Ante la nueva evidencia presentada por Univision en abril del 2011, fue la Fiscalía del Distrito
quien tomó cartas en el asunto. La información que nos dio Univisión dio lugar a hacer pruebas nuevas, médicas. Y los resultados de esas pruebas médicas nuevas nos dio lugar para cuestionar el testimonio que hubo en el juicio. Los nuevos resultados médicos afirman que nunca hubo violación sexual, por lo que se manifiesta que ambas agencias investigadoras basaron el caso en contra de Luis Galicia en una evidencia equivocada, además de que nunca hicieron caso al clamor y los llantos de Araceli. Ni la Agencia de Protección Infantil del Condado ni el Departamento del Sheriff quisieron dar una reacción a nuestras preguntas. Al recibir estas pruebas nuevas, los resultados, de inmediato los pasamos al defensor. Nos comunicamos con la corte para poner esta audiencia hoy para hablar con el juez de la posición de la fiscalía. En octubre de este año, sin la presencia de Luis Galicia en una audiencia en la Corte Superior de Vista, la fiscalía expresó su posición sobre la nueva evidencia. Ya teniendo las pruebas médicas nuevas, no tenemos confianza con el testimonio que hubo durante el juicio. Y siendo así, como fiscalía, en el interés de justicia, se va a deshacer el juicio y vamos a regresar al punto anterior al juicio. Esto es, que el juez revertirá la sentencia para que Luis quede en libertad. Ranston Maino, el juez de la Corte Superior, dijo con asombro que nunca había visto el desenlace de un caso como este y felicitó a la fiscalía por trabajar junto a la defensa para reivindicar a Luis Galicia. Para ya dar finalidad al caso y también para que esté presente el señor Galicia. Eso es lo más importante, que él esté presente para cuando se haga la decisión del juez. Voy a poder hablar con mi hermano. Él fue como mi segundo padre. Voy a poder pedirle perdón frente a frente. Luis Galicia se presentará en la Corte Superior de Vista este próximo 22 de noviembre para así terminar con la peor pesadilla de su vida y reunirse con su familia después de 4 años injustos en las cárceles de California. Nosotros seguiremos con este caso hasta que Luis sea puesto en libertad y la odisea de Araceli llegue a su fin. Gracias a Carlos por este excelente trabajo de investigación. Nuestras cámaras estarán ahí en el momento que Luis recupere la libertad luego de 4 años. Hay más noticias.